Muy buenas, espero que estés bien y con muchas ganas de tocar la guitarra, porque vamos a tocar All the Small Things de Blink 182. Es una canción muy sencilla para principiantes, porque a pesar de tener muchas estructuras, está basada siempre en los mismos tres acordes. Por ello, lo que vamos a hacer en este vídeo es ver todas las partes de la canción por separado. Veremos el riff principal, que cuenta con dos guitarras, la estrofa, el estribillo, el interludio y el final, que es una alteración del estribillo original. Y una vez conozcas todas las partes, te invito a ver el vídeo que te dejo en tarjetas donde toco la canción completa y a su tempo original. ¿Qué me dices? ¿Lo intentamos? Pero antes, no olvides suscribirte. ¡Arrancamos! Antes de ver el riff principal de la canción, vamos a ver la introducción, que simplemente está constituido por dos acordes, que entran en anacrusa en la mitad del tercer tiempo del primer compás. Tocaríamos primero un sol quinta y luego un fa quinta, para así dar entrada al riff principal. Tras esto vendría el riff principal. Comenzaríamos tocando un do quinta 8 veces en corcheas. Luego tocamos 8 veces un fa quinta, pero agudo, que tocamos desde la cuarta cuerda de la guitarra. Del mismo modo, cambiamos ahora a un sol quinta, pero este lo tocamos 9 veces. Y ahora viene un efecto muy peculiar de la canción, y es que muteamos las cuerdas 4 veces. Para cambiar ahora a un fa quinta, pero en esta ocasión grave, y lo tocamos 3 veces. Este riff se repetiría nuevamente completo. Y este sería el motivo principal de la canción. Para que lo memoricemos correctamente, vamos a verlo a claqueta. En la estrofa vamos a utilizar tres de los acordes que ya hemos visto, pero con la diferencia de que vamos a tocarlos muteados. La frase está compuesta por 4 compases, y en el primero tocamos un do quinta 8 veces en corchea. Ahora cambiamos a un sol quinta y este también lo tocamos 8 veces. Descendemos un tono y tocamos un fa quinta, y también 8 veces. Y para concluir la frase musical, volvemos al anterior acorde, es decir, a un sol quinta. Esto se repetiría 3 veces normalmente, pero en la cuarta ocasión hay un pequeño cambio, que sirve para dar entrada al estribillo. Tocamos igual los 3 primeros acordes, el do quinta, el sol quinta y el fa quinta. Pero ahora nos tocaría volver al sol quinta, y en vez de tocarlo 8 veces, lo vamos a tocar 7 veces. Y ahora viene el cambio, vamos a incorporar un acorde de do quinta que tocamos 3 veces, pero liberado. Así daríamos entrada al estribillo de la canción. Para que nos quede claro, vamos a verlo a claqueta y a un tempo más lento. ¡Vamos! El estribillo sigue la misma dinámica que el resto de la canción, y vamos a utilizar los mismos acordes que hemos visto hasta ahora. Tocaríamos nuevamente un do quinta durante 2 compases en corcheas 16 veces.
ahora cambiamos a un sol quinta y lo tocamos 8 veces también en corcheas. Y por último, un fa quinta 8 veces. Repetiríamos toda esta frase musical 2 veces, es decir, nuevamente de la misma forma. Como puedes comprobar, es muy sencillito, pero a pesar de ello, vamos a verlo como siempre con el metrónomo. ¡Vamos! La segunda vez que aparece el riff principal, se incorpora una segunda guitarra, en la que vamos a tocar notas que únicamente están conformadas por tónica y octava, que es decir, vamos a tocar la quinta y tercera cuerda y ensordeceremos la cuarta cuerda con nuestro dedo índice. Es una pequeña progresión que comienza con un do, que tocamos 8 veces. Ahora subimos hasta el octavo traste de la guitarra para tocar un fa 4 veces. Bajamos un semitono y tocamos en esta ocasión un mi 4 veces. Y nos trasladamos al quinto traste para tocar ahora un re, pero este lo tocamos 9 veces. Y ahora, como te imaginarás, muteamos las cuerdas de la guitarra 4 veces. Para cerrar la frase musical con un do 3 veces. Como es lógico, esto volvemos a repetirlo completo. Y esto constituye la segunda guitarra del riff principal, y como siempre, vamos a verlo con el metrónomo. En el interludio contamos con dos guitarras. La primera de ellas utiliza el canal limpio y alberga 4 compases en los que únicamente vamos a utilizar 3 acordes. El primero de ellos es un do mayor que suena durante 2 compases. Ahora cambiaríamos a un fa quinta, el que vimos durante el riff principal, que es agudo, y este sonaría durante 4 tiempos. Y por último tocaríamos un sol mayor, pero este acorde está simplificado. Vamos a tocarlo únicamente en la segunda, tercera y cuarta cuerda, en el tercer, cuarto y quinto traste respectivamente. La segunda vez que se repite esta frase musical se incorpora la otra guitarra. Esta guitarra cuenta con un poquito más de overdrive o ganancia y en la que vamos a ubicar nuestros dedos en el quinto traste de la tercera y cuarta cuerda. Muteándolas, vamos a tocar en corcheas tercera y cuarta cuerda alternadamente durante 3 compases. Y en el cuarto compás vamos a hacer un pequeño cambio. Bajamos un semitono en la tercera cuerda, es decir, nos vamos al cuarto traste y tocamos de la misma forma, pero solamente durante un compás. Como puedes ver, es muy sencillo, pero no por ello no vamos a verlo con el metrónomo y a un tempo muy lento. We'll be right back.
Lo último que nos queda por ver es el final de la canción, que simplemente es una alteración del estribillo que hemos visto en las dos últimas frases musicales. Comenzaríamos, por tanto, tocando exactamente igual, empezando por un do quinta 16 veces, ahora subimos hasta un sol quinta y lo tocamos 8 veces, y ahora se produce el cambio, mutearíamos las cuerdas 2 veces y tocamos un fa quinta. Repetimos esto nuevamente, muteamos las cuerdas 2 veces y tocamos un fa. Ahora comenzaríamos nuevamente la frase, tocamos 16 veces el do quinta, otra vez el sol quinta 8 veces, y ahora volvemos a hacer el efecto de mutear las cuerdas y tocar el fa, pero 4 veces. Y para concluir la canción, cerramos con un do abierto. Ya solo nos queda verlo, con el metrónomo y a un tempo muy lento. Si has llegado hasta aquí, significa que ya conoces toda la canción. Te invito a ver el vídeo que te dejo en el enlace donde toco la canción completa y a su tempo original. Y ya sabes, si este vídeo te ha sido de utilidad, dale al like, comenta, suscríbete o haz lo que te dé la gana. Un abrazo y hasta la próxima.